Buenos días, otro fin de semana épico. Desde Alcora, hoy vamos a hacer ruta a lo bestia para preparar esa gigante small de piedra. Y lo hacemos en compañía de buenos amigos que también la van a hacer. Jorge, buenos días. Buenos días. Jordi y Carlos. Ellos también van a hacer esta small de piedra y es lo que vamos a hacer hoy. Recorrer creo que 80 kilómetros aproximadamente. 85-90 kilómetros y unos 3.000 metros. 85-90. Sí. Y 3.000 metros de desnivel positivo. Absolutamente todo el recorrido corresponde a la small, a la gigante small de piedra. Vamos a pasarlo de categoría. Madre mía. Empezamos. Iniciamos nuestra toma de contacto con la gigante small desde la localidad de Alcora. Nos saltamos el inicio neutralizado que va desde San Joan de Moró hasta Alcora, ya que principalmente no nos aporta nada interesante para el entreno de hoy. Nuestro objetivo principal es llegar hasta la mitad del recorrido, o lo que es lo mismo, hasta la archiconocida subida del Mas de la Costa. Esta primera mitad de recorrido se caracteriza principalmente por dos cosas. Hay mucha subida y hay mucha pista. Este es el perfil de la prueba al completo. Perfil con pocas zonas que inviten al descanso. O se sube o se baja. No hay punto medio. Sí, por aquí, por aquí. ¡Cierrecito! ¡Cierro! Venga, buen calentamiento, ¿eh? Ojo a la bajada, que está mojada al final. Ojo a la bajadita, Jorge, que está mojadita al final. Bueno, tramito de bici trekking que tendremos que pasar todos. Hay que reservar energía. Te he visto animado, digo, este sube, ¿eh? Este sube hoy. Animado y vamos. Muy suelto, esa es la palabra. Muy suelto está el terreno. Pará, pará. Parad, está reventado, ¿eh? Está reventado. Está muy reventado esto. Hombre. Espera, que me quito. Ahí va. Controlando. Buena, 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 buena. Y bueno, ya al final, mucho más rodador. ¡Perfecto! Ah. O sea, cuando lleguemos aquí a esta casita, barrita, ¿vale? Yo he dos minutos que me la he. Sí. Porque viene el salto del caballo, ¿puede ser? ¿Viene ahora? No. Sí, te ríes. Se ríe. Jordi, hoy has venido guerrero, ¿eh? Salto del caballo. Estamos subiendo. Subida muy fuerte. Desniveles del 19, 20, 21%. Subidas promocionadas por la gigante de piedra. Small. Small, en nuestro caso. Ahí, ahí, Jordi. Durilla. Esto era el salto del caballo, ¿verdad? Sí. Buena, ¿eh? Buen salto. Buen salto. ¿Se le ha salido la cadena? Sí. La podía meter.
Pues nada, acabamos de completar el salto del caballo. Jorge va subiendo. Genial. Sí, sí, ya está ahí. Y por ahí viene Jorge, que se le había salido la cadena. No, a mí, a mí. A ti te se había salido la cadena. Me había salido. Y a Jorge, que se le ha salido. Ay, me estaba ayudando. La biela. El hígado. Me estaba ayudando. Pues de esto se trata, de entrenar estas subidas. Es que el tema es que el terreno aquí son paredes, sí. Paredes. Claro. Y el tema es entrenar paredes. Entrenar paredes. Jorge, ¿qué tal? Bien. Muy bonita, ¿verdad? Sí. Muy rodado. Como dice Chimo, subida cariñosa. ¿Hasta cuánto se pueden poder volver las inscripciones? Si estás inscrito ya te van a regalar un chaleco de más. Es verdad. Bueno, pues por lo menos. Chalequito. A recoger y ir a hacer el chaleco. Bien, hombre, solo por el mayo y el chaleco ya vale la pena, ya la sí, ¿no? ¿Cómo que mayo? Mayo también, ¿vale? Mayot y... No. No, solo... Chaleco, ¿no? Chaleco, chaleco. El año pasado te daban mayot... Y chaleco. No, mayot y camiseta técnica. Vale, pues este año dan chaleco y la piedra, si la acabas. Madera. Piedra es la llegante. Madera es la... Ah, sí, ¿no notan una piedra? No, la piedra es para la piedra. Hostia, te equivocaste. Yo cogí... Me equivoqué de carrera. Yo quería la piedra. Sí, te la pegaré. Joder, qué bajón me acaba de dar. Que yo quiero una piedra. Que yo cojo la piedra y la pego. Manolo, que yo quiero una piedra. A mí no me des un trozo de madera. Allí está el gigante. En todo su esplendor, como dice Jordi. Y aquí los pequeños gigantes. Seguimos subiendo. 800 metros de desnivel llevamos ya. Hora y media. Aquí solo se sube. Hoy es día triste, ¿eh? Se nos está quemando el paraíso. Montaña de Castellón y montañas de Teruel. En pleno incendio. Y además afecta a Indurolán, a toda la zona de Montanejos. Zona preciosa que se nos va. Es una zona muy chula. Todo suma, no sé si se aprecia. Y la Sierra Espadana es muy bonita. Pero toda aquella zona. Y eso, ahí delante. Si no lo pasa, si no. Por encima. Si no lo para. Y eso es un continuo. Ahí. Una pena. Madre mía. Ja, ja, ja. Qué poco duran las alegrías. Bajadas de un minuto y subidas de media hora. No, ¿en serio? Bueno, pues aquí tenemos otro tramo de bicitrekking, el tercero que encontramos. Se acabó la senda. Bueno, 1000 metros. ¿Cómo? 2 horas de camino, 1000 metros. No, es motivo de celebración. Objetivos cercanos. Tramito de pista muy rodador, ¿eh? Aquí se recupera, ¿eh? Se recupera mucho. Bueno, pero hemos tenido ahí un kilometraje bueno de pista y rápido. Ostras, Pedrín. Zona hormigonada con mucha pendiente. Castillo de Vilamalefa. Precioso desde aquí, ¿eh? Preciosa vista. La niebla que veis no es niebla, ¿eh? Es el humo de los incendios que están sufriendo en esta zona. Fatal. Buena, buena. ¡Qué guapo eso! ¡A propósito! Hola.
la forma de llevar dos bidones. Hay muchos. Qué curioso, tío. Pero, sí. Pero cuando pedaleas. No, ¿se toca? Uy, tío. Costillo, ¿eh? ¿He comprado o invento? No, yo, en el AliExpress tienen un doble. Soporte que lleva así doble. Doble. Lo demás es un botellero normal. Qué bueno. Y no te. O sea, no molesta. Lo he hecho súper bien, tío, papá. ¿Carlos? Sí. No, pero yo tengo un problema. Yo tengo un problema que. Tengo que sacarlo por el lado. Qué bueno, doble botellero. Es que me molesta, tío, la mochila. Venga, adiós. Kilómetro 34 y 1300 metros de desnivel positivo. En carrera equivaldría a el kilómetro 43-44. Hasta aquí es todo compartido. Aquí hay una trialera, trialera sendita muy chula. ¿La hacemos y subimos? No. Pues va. La muerte, el infierno. La muerte. 6 de mayo, 3 de junio. Eso sí, eso me gusta más. Vamos para 6 de mayo. 6 de mayo, va. ¿Qué dices? No, pero ya. Sigue el palo. Sigue el palo. Estamos disfrutando como en verano azul. ¿Vale? Jolines, qué combate, qué guerra, Dios mío, parecía Irta, sí, muy técnica, muy seca de trabajar sobre la bici, dura, Alto más de la costa, está aquí. Aquí sale muy bonita la foto, Ahora. Nada, solo nos quedan 2 kilómetros para llegar a la cima. Al alto de más de la costa. Dos mil metros de desnivel positivo llevamos, en plena subida del más de la costa. Estupendo, momento para celebrarlo. Ya está.
Ay, pues ya hemos llegado. Jolines, qué bien. No me gusta el inicio, ¿eh? Veo mucho para abajo y poco. Ahí veo mucho precipicio, ¿eh? Rotón, ¿eh? Estás que te sales. Kilómetro 77 del track de la Small e iniciamos la madre de todas las sendas de esta prueba. Es la primera vez que la veo y tengo que reconocer que me ha sorprendido por su verticalidad, su estrechez y pasos de roca con precipicios de vértigo que te hacen valorar si vale la pena jugártela. Para muestra, este botón. Bueno, pues esto es tomárselo con filosofía. Es una bajada muy técnica, muy bestia, con mucho desnivel. Y yo aquí me lo voy a jugar lo justo y necesario, ya os lo advierto. Porque por un kilómetro de gloria o lo que dure, no lo vamos a tirar toda la basura. Gritando, algo pasa. Madre mía, qué locura. Si sí, limpia está, si sí, yo no te lo niego. Por aquí, mira. Eso digo yo, que por dónde. ¿Por dónde se tira recto? No lo sé. Jordi, ¿por dónde se tira recto, Fran? Que me lo explique. Hola, esto es muy vertical, ¿eh? Esto es muy vertical. Se baja de puta madre. Sí, lo estamos bajando. Recto, recto, recto. Si intentas hacer la curva, no la metes. ¿Cómo la curva? Pues como recto. ¿Hay curvas? No. Recto y giras. Ah, recto y giras. Llegas a un nivel que no la ves. Vale. Pues sí. Oye. Madre mía. Tírale. Me supera. No estoy a ese nivel. Mucho desnivel, de verdad. Vale. No quiero saber nada de nadie. No quiero saber nada de nadie. ¿Pero esto qué es? ¿Nos hemos vuelto locos? La atalaya se va a hacer bola, ¿eh? ¿Por qué? ¿Es muy dura? Mucho más larga que... ¿Que el más de la costa? ¿Qué dices? Si nos liamos y vamos a la atalaya y no, lo hacemos, a las 5 de la tarde nos habremos llegado a la... Lo que vosotros queráis. Yo ya he visto lo que quería ver. Yo también, que era esto. Eso es más técnico que hay. Sí. Y ya sé que lo va a hacer a toda la madre. Regreso al Cora. Hemos tenido que bajar nuestras pretensiones iniciales, nuestros objetivos, ser un poquito realistas. No queríamos acabar demasiado tarde. Como entreno, perfecto. Lo dicho, no es lo que buscábamos, pero si hubiéramos tirado hacia la atalaya después del mar de la costa, aquella subida nos hubiera trancado muchísimo y se nos hubiese hecho muy tarde. Y tampoco es cuestión de exagerar. Nos quedan 5 semanitas por delante para poner a tono las piernecitas y bien, ¿no?
todos enteros, sin infortunios, unos mejor que otros, pero bien, sin problemas. Recupérate, Fran. Ostras, es verdad. Lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo. Fran, recupérate, que es el que nos ha fallado. Esperaba conocerlo hoy, era otro día. Jorge te quería conocer, pero bueno, está chunguillo, está convaleciente y no ha podido venir. Más rabia tiene él que nosotros. Más ganas tener. Pues bueno, nada, que nos vemos. Chao, chao. Adiós.